Te muestro cómo puedes realizar un hermoso detallito para el Día de las Madres. Voy a utilizar esta cajita redonda que está hecha en cartón corrugado. La tira fue de 39 centímetros y de ancho 10 centímetros. En la parte de adentro le coloqué icopor. Voy a empezar a colocarle todos los dulcecitos y voy a empezar por este más pequeño en la parte del centro. Luego voy a continuar con este que es un poco más larguito en la parte de atrás. Y ya voy colocando los que van medianos a un ladito y por último unos que son más pequeños que me queden de forma inclinadita. Y de esta manera quedó. Yo imprimí este cartelito que dice Feliz Día de la Madre en papel opalina. Si quieren también lo pueden imprimir en papel fotográfico y lo quise así de forma horizontal. Ya lo que hago es colocarle silicón al palito de brocheta para poder pegar el cartel. Que nos quede bien centradito y lo voy a ubicar en la parte de atrás. Ahora le vamos a colocar silicón en la parte de adelante y le vamos a colocar papel picadito. Puede ser papel seda o papel crepé. Lo pegamos muy bien a la cajita y por último recortamos el excedente. Voy a colocarle esta florecita de cartulina, ya se las mostré cómo realizarla en otro tutorial, pero se las voy a dejar en un video aparte. Estas florecitas también las pueden hacer en foamy y las vamos a ubicar en la parte de adelante de nuestro detalle. Vamos a utilizar un palito de brocheta, colocamos silicón y pegamos nuestra flor. Lo mismo vamos a hacer con las otras dos. Ya teniendo las listas, las vamos a ubicar en la parte de adelante. Que nos quede de esta manera. Y las otras dos, como son del mismo color, las voy a ubicar a un ladito. Y miren cómo se va viendo ya de bonito. De esta manera quedó. Ahora vamos a terminar de completar la parte de atrás con los pañuelitos que ya se los he mostrado cómo realizarlos. Y así vamos a rellenar todo ese espacio. Recuerden colocarle su puntico de silicón para que se les quede pegadito. Y ya por aquí culminamos con el papel. Ahora le voy a colocar este papel tornasol. Lo hice en forma de pañuelito. Coloco un puntico de silicón y lo pegamos donde está el dulce. Esto es para terminar de decorar y que se vea más bonito. Recuerden que en los detalles está la diferencia. Si de pronto no consigues este papel, le puedes colocar también papel de regalo que es como metalizado. Y por último le voy a colocar esta mariposita metalizada en la parte de abajo de la cajita. Y de esta manera obtienes un detallito súper bonito, fácil y sencillo. Espero que te sea de gran utilidad, que lo pongas en práctica ahorita para la temporada del Día de las Madres o si no, para cualquier otra ocasión. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios, los estaré leyendo y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.